Bueno, buenos días a todos. Agradecemos a la licenciada Carla Gambarota del grupo teatral La Cueva de Teatro Negro y damos comienzo entonces a esta primer conferencia central de nuestro segundo día de congreso sobre el clima laboral. Los dejo entonces con el licenciado Luis Carr. Bueno, buenos días. Disculpen la faringitis, pero no tengo, así que cada tanto vamos a toser un poquito. Primeramente me acompañan aquí en la mesa Florencia Iglesias, Cristian Gorbea y Marcelo Melamed. Hemos tratado de construir esta mesa a partir de testimonios laborales, en el sentido de que somos cuatro psicólogos de la Universidad de Buenos Aires que hoy en chiste, recién en el desayuno, decíamos que promediamos. ¿Cuánto es producción? 4 años. No, promediamos 24 años de profesión. Y este es el promedio de esta mesa. Yo evidentemente estoy en la curva de Gauss en el extremo derecho. Pero lo importante, y primero felicitaciones a todos ustedes, felicitaciones al Congreso, es un espacio importante para la profesión, y más que para la profesión, para el oficio. ¿Está bien? Lo que queremos, hemos elegido un tema respecto al cruce de subjetividades, el clima laboral, etcétera, pero creo que lo más importante para nosotros es venir a contarles cómo llegamos a esto, cómo llegamos a este oficio a partir de una certificación profesional. Es decir, a partir de la certificación profesional fuimos construyendo una identidad ocupacional y fuimos ejerciendo un oficio. Florencia es un líder dentro del área de recursos humanos. Líder, después tiene todos los cargos, pero no importa, vamos a decir así. Es un líder dentro de la compañía Unilever, de la línea de humanos. Cristian Gorbea hoy día es un líder corporativo, el líder corporativo del área de recursos humanos del Banco Hipotecario, y trabajó en otros lugares también, ahora ellos van a contar, y Marcelo Blamet es el líder corporativo de Global Crossing, que es una compañía de Haití.
¿Qué hago de mal? A ver, vamos a hacerlo así más fácil. Gracias. ¿Qué nos pasó cuando fuimos preparando esta mesa? Dijimos, acá hay dos maneras de conversar sobre esto. Uno es que conversemos sobre el objeto que nos convoca, que es cómo y de qué manera entendemos el tema del clima, el compromiso, la cultura organizacional, etc., como cruce de subjetividades. Y por otro lado dijimos, valdría la pena también, porque evidentemente en este aula también hay diferencias generacionales, contarles cómo nosotros hemos llegado a ejercer este oficio y además que no tenemos un ejercicio contemplativo, sino que también operamos sobre un sistema social determinado, construimos realidades, ya sea porque sugerimos cosas o porque directamente la construimos. Esto lo digo porque es un quiebre, frente por lo menos yo que soy el más viejo de esta mesa, a cuando nosotros estudiamos y nos desarrollamos y obtuvimos el título. Era entrar al mundo de las organizaciones, estaba prohibido, nadie te prohibía, pero realmente era una cosa descalificatoria, por no decir asquerosa, ¿está bien? Pero totalmente descalificatoria. Uno podía operar muy bien en hospitales y escuelas, ¿está bien? Pero en el mundo organizacional, empresario, uno no debía, por razones ideológicas, participar. Entonces era una tarea más contemplativa, aunque les remito a las bases fundacionales de nuestra carrera. Nuestra carrera fue creada para la prevención de la salud mental, si volvemos a las bases. Por lo tanto, todo lo que es el mundo organizacional, o todo lo que es el mundo del trabajo, ya sea en empresas, en escuelas, en ONGs o donde sea, y todos los criterios de salud mental que deben contener ese diseño del mundo del trabajo, es tarea nuestra como tarea de prevención. Entonces, justamente lo que queremos mostrar de acá, pero más que mostrar es dialogar con ustedes, es cómo nosotros hicimos este quiebre, cómo nosotros también operamos sobre organizaciones, en procesos psicosociales, basados en criterios de salud mental, que por ahí no andamos publicando, pero sí que nosotros lo tenemos como fundante en nuestra práctica profesional. ¿Bien? Entonces vamos a hacer esto, entonces queremos hacer esto en dos vueltas. Primera vuelta, cada uno de mis colegas que está acá, y yo inclusive, vamos a contar nuestra pequeña historia laboral como psicólogo. Nosotros no somos psicólogos laborales, ¿está bien? Evidentemente ninguno de nosotros tiene certificación de psicólogo laboral. Somos psicólogos, licenciados en psicología de la Universidad de Buenos Aires, ¿está bien? Que después fuimos especializándonos a los ponchazos, como pudimos, ¿está bien? Aunque ya existía la Cátedra de Psicología del Trabajo, yo fui su titular antes de la represión, que como es lógico, pues me sacaron. Pero, digamos, no teníamos en aquel momento ninguna especialidad dentro del mundo de la psicología. No había licenciado en psicología del trabajo. Había una rama que empezó allá por el 56, etcétera, que lo que llamábamos psicología social aplicada. ¿Está bien? Que estábamos a pensar acerca de los fenómenos psicosociales desde un punto de vista psicoanalítico. ¿Está bien? Y algunas otras teorías las mirábamos, las leíamos de noche con vergüenza, no las podíamos publicar, pero igual la fuimos incluyendo. Entonces, vamos a empezar con una primera rueda de quiénes somos, porque hace al oficio, la construcción del oficio, y después vamos a trabajar sobre este tema del clima. ¿Ok? Entonces, vamos primero por la dama. ¿Está bien? Buen día a todos. Mi nombre es Florencia Iglesias. Yo tengo 37 años. Trabajo en una compañía de consumo masivo. ¿Qué quiere decir? Que hacemos cosas que se venden mucho, mucho y muy seguido para mucha gente. Tengo 14 años de psicóloga. Entré a trabajar en la misma compañía, no como psicóloga, sino como joven profesional para el área de recursos humanos. Y no era un requisito ser psicólogo, sino que era ser profesional. En ese sentido, digamos, uno va construyendo el puente entre digamos, la profesión y el oficio también en el medio. Trabajé en fábricas, en estructuras regionales, quiere decir de Latinoamérica, armando organizaciones latinoamericanas.
Después estuve en el medio, decidí hacer un máster en administración de empresas para formarme como un interlocutor válido de lo que es negocios. Y un poquito más tarde fui a una parte de la organización que era la compra de una compañía a trabajar sobre esa fusión de culturas y sobre esa fusión de procesos y prácticas. Y después también, digamos, la experiencia más interesante fue volver a fusionar dos culturas en una un tiempito más adelante en las áreas comerciales. Así que nada, el recorrido tiene que ver con lo local, lo regional y estructuras más de comerciales y estructuras más de fábrica, que para mí eran, no sabía ni lo que era una fábrica al principio ni por dónde se ingresaba. Un poco de eso. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Cristian Gorbea. Yo me recibí en el año 84 en la UBA. Si alguien me hubiera preguntado si en el 2011 iba a estar dando una charla de psicología del trabajo siendo gerente de recursos humanos, hubiera dicho ni uno en un millón, digamos, ¿no? Jamás me hubiera ocurrido en esa época la carrera que hice a lo largo de 20 y pico de años. Y parado acá, digamos, en el futuro, desde aquel año 84, uno puede a veces pensar que las decisiones que va tomando acerca de su carrera, una vez que tiene el título, a veces son por azar, ¿no? A veces son planeadas, pero el azar y vamos a decir, eventos fortuitos tienen mucho que ver con lo que uno al final termina desarrollando. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 85 ingresé en la residencia clínica, hice varias rotaciones por diversos hospitales, con todo el andamiaje, digamos, clínico y la preparación clínica que 5 años de facultad, mitad existencialista, mitad lacaniana, me habían dado. Y ciertamente después de los 3 años de residencia en hospitales me sirvió para darme cuenta que al menos para mí no era esa vocación, digamos, ¿no? Y ensayé clínica privada un tiempito, pero ya corría alguna hiperinflación o algún momento dramático, digamos, en nuestro país que me hizo tomar una decisión racional, pero alejada de mis convicciones, que era conseguir un trabajo remunerado, digamos, ¿no? Y por eso el evento del azar de haber entrado a una compañía americana, American Express, en ese momento, para un trabajo absolutamente alejado de lo que era la psicología, pero ligado a mis necesidades económicas, me hicieron abrir una puerta a un mundo fantástico, ¿no? De un mundo que hasta ese momento desconocía y me parecía ligado a otras personas con otras características. Y sin embargo me di cuenta que la formación que tenía y que había adquirido a lo largo de esos años me servía para agregar un valor distinto, una mirada diferente a los procesos, a la cultura, a las prácticas. De a poquito me fui metiendo en recursos humanos, en selección de personal, en capacitación, que es un poco lo más cercano a lo que nuestra formación nos da, ¿no? Me empezó a entusiasmar mucho, a abarcar gran parte de mi día, de mi tiempo, de mi energía. Pasé al City, estuve 7, 6 años aproximadamente en el City, terminé como jefe de desarrollo gerencial. Después como Flor, entendí que mi carrera estaba como incompleta en ese momento, después de casi 10 años de práctica laboral y con un bagaje basado en la psicología clínica. Y bueno, también me animé a cruzar campos de conocimiento y fronteras desconocidas al hacer un máster, un MBA, un máster en administración de empresas, que tiene que ver para alguien egresado de psicología todo lo contrario a lo que estudiamos durante 5 años, ¿no? Casi todos números, ¿no? Números, finanzas, economía, gráficos, etcétera, pero que sin duda me iban a dar un bagaje muy importante a la hora de entender un estado de resultados, un balance, conversaciones de negocio. Y la verdad que yo creo que los máster, quienes más lo aprovechamos, somos quienes menos tenemos experiencia en ese campo, ¿no? Y lo digo en cualquier sentido, ¿no? Sea un economista que hace un posgrado en recursos humanos, o un psicólogo que se anima con ese campo de conocimiento. Y este desafío me,
devino en otro punto azaroso en mi carrera, porque uno de los docentes a la vez era un consultor de selección de personal que me ofreció un cargo de gerente de recursos humanos. Yo, que era jefe de desarrollo gerencial del Citibank, me ofrecían, una empresa enorme, gigantesca, en aquel momento, no había quebrado, en ese momento era grande todavía, me ofrecían ser este gerente de recursos humanos de una consultora de sistemas de 80 personas. Y ahí en mi carrera fue la decisión de cola de león o cabeza de ratón. Y elegí, cabeza de ratón, porque me interesaba, liderar de alguna manera todos los procesos críticos de recursos humanos. Eso me fue llevando a otros trabajos, a la banca del laboro, a una fusión con el HSBC, y hace 5 años estoy como gerente de desarrollo organizacional, lo llamamos en el banco, porque abarca más que los temas centrales de recursos humanos. Tenemos otras áreas a cargo, como organización y procesos, gestión de calidad, homologación de sistemas, que uno dirá que hace un psicólogo por homologación de sistemas. Después les voy a dar, los mantengo ahí en la incógnita, pero les digo que hay muchos aportes que desde la mirada nuestra, desde el conocimiento que adquirimos, desde la práctica, desde el modo que tenemos de ver las cosas y sobre todo el sistema de creencias que tenemos, nos ayuda a aportar soluciones, a generar valor, a ayudar al negocio. Así que tengo 50 años y veremos qué deparan los próximos 10. Así que muchas gracias. Paso a... Hola, buen día. Yo soy Marcelo Melamed, también egresado a la Universidad de Buenos Aires en el año 87. Decían, cuando estábamos hablando, decía, dentro de poco van a ser 25 años que termine la facultad. Y realmente parece que fue ayer. Un poco el recorrido mío es similar al de Cristian. Para ser sincero, cuando yo estaba terminando la facultad, el esquema organizacional no entraba ni siquiera en algún rango de pensamiento. Como decía Luis, trabajar para una compañía, trabajar para la multinacional, en realidad era estar del lado del opresor, y nosotros vinimos acá, yo terminé la facultad en el año 87, como digo siempre, le saqué 2 ingresos a la dictadura. En esa época ingresar a la facultad significaba no había ingreso libre, nosotros dábamos 1.200 o 1.500 dábamos examen de ingreso y solamente 120 o 130 entrábamos, con lo cual la vocación no era simplemente voy a probar qué es lo que voy a hacer. Yo previamente había estudiado otra carrera que también había dado examen de ingreso y entrar a la facultad y ser uno de esos pocos elegidos, porque realmente en ese momento lo sentíamos de esa manera, era poder estar de un lado claro del mundo, ¿no? Veníamos realmente a trabajar desde la clínica, a poder aportar algo que tenía que ver ni siquiera el concepto de salud mental, porque yo me parece que hay que refrescar también algunos paradigmas que teníamos en ese momento. El concepto de salud mental no era un concepto del psicoanálisis, sino que era un concepto que se había incorporado al psicoanálisis, y nosotros como futuros psicoanalistas teníamos que hablar de atravesar el fantasma y hablar de otras cosas, sino de salud mental, porque el concepto de salud mental era directamente un concepto que provenía del capitalismo y era una invasión y un imperialismo cultural al cual nosotros no podíamos aceptar. No solamente eso, en términos de vocación, yo termino la facultad y no había muchas opciones para los psicólogos, como decía Cristian, ¿no? Uno entraba a hacer una concurrencia gratuita en algún hospital o ingresaba a una residencia. E ingresar a una residencia de vuelta era encontrarse con 400 o 500 otros contrincantes, como lo llamábamos en ese momento, y en provincia de Buenos Aires había 10 vacantes y en la municipalidad había otros 10 vacantes, con lo cual de 500 que salíamos o que intentábamos dar examen de ingreso, solamente íbamos a encontrar 20 vacantes a donde trabajar. La verdad que estudié más para el examen de residencia que para todos los 5 años de facultad, me parece. Ingresé a la residencia, ingresé al hospital, que era el emblemático en ese momento, era el ícono de lo que podía ser el trabajo psicoanalítico social en un hospital público, porque era Largos Alfaro Lanús, de donde provenía toda la escuela de Goldenberg y lo que era directamente
cómo aplicar el concepto de salud posible y cómo desterrar el concepto de la locura aislada en un hospital psiquiátrico exclusivo, sino que era poder trabajar en un hospital general. Ingresé a la residencia, hice la residencia, tomé la jefatura de residencia, hicimos en el hospital el primer equipo interdisciplinario de HIV. Imagínense las cosas y los paradigmas que teníamos en ese momento. Hoy hablar de HIV es algo absolutamente normal. En ese momento no había equipos para trabajar con HIV. Hicimos una rotación con el equipo del doctor Pedro Cana en el Hospital Fernández para poder traer también un poco lo que era la práctica en relación a eso. Y como digo siempre, hay un día donde se rompe el paradigma. Hay un día donde se cambian las cosas y similar a lo que dice Cristian, yo estaba recién casado, mi mujer es médica, y en ese momento, en un momento de crisis absoluta, nos miramos y dijimos, de la salud los dos no vamos a poder vivir, o en realidad de la enfermedad no vamos a poder vivir, tratar de curar la enfermedad. Entonces hice mi primer posgrado en recursos humanos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que era casi un sacrilegio. Yo me acuerdo, estábamos en Independencia al principio y después nos mandaron a Irigoyen porque en Independencia no quedaba muy bien que estuviéramos haciendo ese posgrado. Éramos muy pocos, 14, 15, 16, los que cursábamos. La mayoría, o todos, casi todos, tenían algún acercamiento con lo que era la gestión de recursos humanos. Yo como ya era jefe residente, tenía la posibilidad de los 5 días que iba al hospital, 4 iba al hospital, uno tenía libre, entonces ese día lo aproveché para hacer el posgrado. Y como son esas cosas, aparece una búsqueda, aplico, y estaba coordinando una asamblea de pacientes psicóticos en el segundo piso del Hospital Lanús, y viene la secretaria, la señora Aflito, que me acuerdo, no sé cómo me acabo de acordar ese apellido, pero viene la señora Aflito y me dice, doctor, porque éramos todos doctores. Estábamos con guardapolvo, también era todo un cambio de paradigma, porque el psicoanalista o el psicólogo no debería usar guardapolvo porque era una separación entre el sujeto que padecía y el sujeto del discurso médico y el discurso autoritario, entonces, pero nosotros nos decían doctores. Y coordinando una asamblea viene y se me acerca y me dice, lo llaman de un hotel. ¿De un hotel? ¿Qué tengo que ver con eso? Entonces voy a atender el teléfono y me dicen, ¿usted es Marcelo Lomet? Sí. Bueno, tiene una entrevista mañana para una posición de gerente de capacitación. Y ahí me cayó la ficha, como se dice ahora, en ese momento no se decía, cayó la ficha. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cambiar? ¿Voy a dejar lo que tengo hecho? Y empiezo un salto nuevo. Fui a la entrevista, el gerente general, el señor Jaime Valdés, se estaba por inaugurar el Hotel Caesar Park, que está en Posadas y... Termino la entrevista y me dice, la verdad que de recursos humanos no sabes nada, pero me parece que algo de organizaciones entendés, entonces el puesto es tuyo. Y a contrario de lo que uno se imagina, en vez de ponerme contento, me puse absolutamente triste y angustiado. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me acuerdo que de ahí volví al hospital, estaba con mis compañeros, lo comenté, yo era el jefe residente, con lo cual imagínense que había otros 3 años de residentes en psicología que estaban mirando cuál era el modelo que había que seguir después. Y cuando les comento lo que me pasa, la primera respuesta fue, sos un traidor. Literalmente esta fue la respuesta. Sos un traidor, vos no puedes hacer esto. Y la verdad que lo padecí durante prácticamente 2 años, el concepto de sos un traidor. Me costó muchas horas de análisis, muchísimo dinero invertí en eso. Creo que al final invertía más en resolver mi traición que lo que ganaba como jefe de capacitación en ese momento. Pero hoy mirando a ojos vistas hacia atrás, creo que fue una decisión fantástica. Soy un agradecido a la carrera que hice. Como dice Cristian, yo creo que hay mucho de suerte en la carrera y hay mucho que uno pone. He trabajado en diferentes culturas, en diferentes países, en diferentes tipos de organizaciones. Hoy mismo tengo a mi cargo 16 países prácticamente, con gerente de recursos humanos en 16 países. Trabajé en 3 multinacionales donde uno descubre que lo multinacional no es malo, sino que son la gente que trabaja en las multinacionales son las malas, ¿no? La multinacional como concepto en sí mismo no es malo. Trabajo con gente valiosísima y desde un lugar diferente. La realidad es que estudié muchísimo después, como dice Cristian,
El MBA es importante, estudiar finanzas es importante, todos hemos hecho eso, yo estudié el MBA en el exterior, estudié finanzas afuera, seguí estudiando. Pero la realidad es que nunca estudié nada con la profundidad en la cual estudié mis primeros 10 años de formación, que tenía que ver con la carrera inicialmente y con mis 10 años de curso de psicoanálisis y de grupo de estudio, con algunos que supongo que deben seguir existiendo, como Rinti D'Angelo o David Kreses, que fueron mis maestros en términos de psicoanálisis. Yo fui docente de la Facultad de Psicopatología, 7 años. Y hoy cuando miro para atrás digo, qué increíble de haber salido de ahí, estar donde estoy, y fundamentalmente porque uno tuvo esa formación que le ayuda a poder entender algunas otras cosas. No soy modelo de nada, no soy, simplemente transmitirles una experiencia en términos de que se pueden cambiar sin perder las raíces, pero interesantemente, a veces digo, yo no sé si será un elogio o no, pero la mayoría de las veces me dicen, pero bueno, parece psicólogo. Esto es cuando hablamos de las formaciones, el lugar en el cual uno encuentra las organizaciones, el concepto es bueno, porque está el estigma o el paradigma de que el psicólogo es el de barba, es el de pipa y el que está detrás de un sillón escuchando las palabras de otro. Nosotros lo hacemos de otro lugar. Me parece que hasta acá eso. Bueno, Marcelo evidentemente habló sobre cómo uno se incluye en el campo social, en el campo de trabajo, cómo uno opera desde ahí. Yo cuento brevemente mi historia. Yo me recibí de psicólogo, trabajé, hice toda mi formación clínica. Estuve en el Álvarez, estuve en Tobar García, me formé clínicamente, soy egresado de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo porque era lo único que uno podía hacer como posgrado. En ese momento no estaba ni abierto ni APA ni ABDEVA, uno ni estaba, es una vieja historia del psicoanálisis de Argentina. Evidentemente me formé con la aspiración clínica, pero básicamente la clínica grupal, no de la clínica individual. En un momento determinado sale un aviso en el diario y nos definíamos como psicólogos que hacíamos psicología institucional, porque psicología del trabajo no existía. Existía, pero uno no lo decía porque era como hacer selección en psicología del trabajo. Tampoco había desarrollo en las organizaciones para incluir un psicólogo. Había en las áreas de recursos humanos, estaban en manos de lo que era vigilar y controlar, ¿no? Abogados, ex militares, ex miembros del clero, todo eso era lo que habitaba esta jungla de los oficios de recursos humanos. Entonces nosotros éramos psicólogos institucionales. Apareció un aviso que Pirelli quería tener un psicólogo institucional. Yo respondí al aviso. Me acuerdo que estaba haciendo un grupo de estudios de Rochas en ese momento. Entonces también me llamaron, vengan a la entrevista, gano el concurso. Entro a la compañía y primero les pregunté por qué querían un psicólogo institucional, porque en Italia había uno, no sabían para qué servía, pero había que poner uno acá también. Entonces, ese era el racional. Entro y me dice, bueno, me acuerdo, el ingeniero Puerto me recibió, director de relaciones institucionales, ¿no? Industriales, relaciones industriales, ¿está bien? Si ustedes siguen la historia del nombre del oficio en la Argentina, van a ver el desarrollo de las profesiones. O del oficio y de la inclusión, ¿está bien? Porque se llamaba relaciones industriales, ¿está bien? Que era otra de vigilar y castigar. Y ahí entonces entro a la compañía, me dicen, me recibe y me dice, bueno, bienvenido, ganó el concurso, bueno, ¿y qué voy a hacer? Mire, como no sé lo que tiene que hacer, porque tampoco entendemos qué hace usted, vaya al servicio médico de la planta de Mataderos, ¿está bien? Así que me fui al servicio de Mataderos, me pusieron un delantal, y de tratar de explicar al médico que yo no vine a hacer los test psicológicos, vine a hacer otra cosa, trabajo de prevención, ¿está bien? Bueno, y así fuimos desarrollando y creando por 5 años en Pirelli, que fue la primera gran escuela y permiso para actuar, con otros psicosociólogos italianos, franceses, la idea de trabajo en lo que hacía prevenciones, clima laboral, grupos semiautónomos dentro de la fábrica. Y después siguió mi historia ya con otras organizaciones. Bueno, basta de historia. Esta es la historia de todos nosotros y quizás en el relato de esta historia aparece entre todos nosotros algo muy claro que es nadie renunció a su formación clínica, ¿está bien?
la hemos incluido, pero hemos reorientado nuestras prácticas profesionales hacia prácticas más dentro del campo de la psicosociología. Ahora vamos a trabajar, antes que Lucía me grite, básicamente en este tema de operadores de clima y cultura organizacional. ¿Bien? Todos ustedes deben saber o deben conocer esta historia de la encuesta. Bueno, maten la encuesta, mátenla, no sirve para nada, ¿está bien? La encuesta es un instrumento de recolección de información, pero en sí mismo es un medio, no es el fin de nada, ¿está bien? Cuando nosotros trabajamos en el tema de clima, estamos trabajando en el tema de gestión de expectativas. Y cuando trabajamos en el tema de gestión de expectativas, por debajo estamos trabajando este concepto que por ahí apareció en el 60 del contrato psicológico, pero que nosotros ya hablábamos hacía tiempo de las tramas vinculares, ¿está bien? Las tramas vinculares, no hablamos de la subjetividad hace muchos años, pero aún incluíamos ahora el concepto de la subjetividad. ¿Qué le pasa al sujeto en un contexto laboral? ¿Nuestra preocupación con el clima? ¿No se escucha? Bueno, no me pidan que repita todo de vuelta. Bien, ahí vamos. Es decir, otra vez, lo que decía era, el clima es gestión de expectativas, es la manifestación de una expectativa, es la manifestación que tenemos respecto al estado del contrato psicológico, del estado vincular. En el fondo, el contrato psicológico, que muy bien fue hablado por varios autores americanos, pero nosotros también lo sabíamos, lo llamamos el tema de los vínculos. Los vínculos que se establecen dentro de un espacio laboral y la trama de vínculos. Si quieren, el ideal del yo. Cuando uno entra en un lugar de trabajo, tiene un ideal respecto a lo que puede hacer o no va a hacer en ese espacio. Y cómo ese espacio está laboral o ese entorno laboral está diseñado para que uno se pueda apropiar o no de la realidad. Y acabamos a la idea de alineamiento o alienamiento. El clima laboral o el clima es de vuelta, es cuando uno lo mide, lo evalúa, lo gestiona, por eso digo que el tema no es la encuesta, es cómo lo gestionás. Y la gestión implica el diseño de los vínculos laborales, ya sea el diseño del vínculo de la relación supervisor-supervisado, que es las relaciones de poder, ¿está bien? El vínculo que tiene con la gestión, con la expectativa de que uno va a poder desarrollar y apropiarse de esa realidad y poner en prueba el ideal del yo personal, ¿está bien? Y sobre todo, es como si fuera un artefacto, si quiere, un constructo artificial. Uno pone la encuesta, o pone un focus, o pone cualquier cosa, pero para auditar el estado vincular, para auditar el estado psicológico del vínculo que establece ese individuo con la organización y la organización con el individuo, porque es de dos vías. Y así vamos a encontrar que hay contratos sanos y contratos violados. Contrato sano es un contrato que, montado sobre criterios de salud psíquica, permite al individuo recuperar su subjetividad, ser persona, apropiarse a realizar, comunicarse con otros, establecer vínculos con otros, construir algo con otros. Y esto da bienestar psíquico. Cuando ustedes dicen, ah, le dio bien, le dio mal, sepan que lo que estamos auditando es casi el bienestar psíquico, está bien, de la gente, o el estado de ese contrato psicológico. Y a partir de eso, uno sabe que, como dice acá siempre mi amiga Flor, la encuesta invita, o el clima invita a tener conversaciones, conversaciones negadas, o fuerza conversaciones que no son negadas, pero que son sí necesarias. Conversaciones sobre cómo me tratás, sobre lo que puedo hacer acá, lo que no puedo hacer allá. Esas son manifestaciones, o me tratás bien, me tratás mal. Pero esas verbalizaciones significan, por debajo, el estado del vínculo, el estado del contrato psicológico, que es lo que los cuatro que estamos acá operamos, no solamente contemplamos, hacemos que sucedan cosas, hacemos que se resignifique ese contrato. ¿Está bien? Y ese contrato no es biúnico, las personas con la organización es también. ¿Quién es el poder de la organización? Tiene concepciones acerca de qué espera o no del universo que administra, de ese conjunto de personas, que sean educadas,
que se han adaptado críticos, que se han adaptado pasivos, qué sé yo. Cada organización tiene su ideología, su concepción, sus presunciones básicas. ¿Está bien? Que este contrato full time, pero acá es full life, la concepción del tiempo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir descubriendo y viendo cómo las gestionamos o cómo resignificamos permanentemente ese contrato psicológico. A su vez, el contrato o el vínculo está montado sobre, por un lado, la reciprocidad entre organización, individuo, individuo, organización, y de ahí empezamos a hablar sobre compromiso racional, emocional, calidad de contribución, capital de compromiso, pero también hablamos sobre mutualidad, que, en qué somos mutuamente responsables, y por sobre todo el tema de justicia. Parece que en esta facultad hablar de justicia es un poco raro, pero estos colegas que están acá sentados, yo a veces me confundo y también estoy adentro de una organización, administramos justicia. El problema es desde qué criterios administramos la justicia. La justicia en el sentido, hay que cumplir con ciertas cosas, hay que cumplir con ciertos criterios de salud mental, hay que cumplir con la ley. Entonces, tener claro esto es tener claro desde qué marco conceptual uno administra la justicia, de que se cumplan las expectativas mutuas o se renegocien estas expectativas sobre el contrato psicológico, que a veces es explícito y a veces no. Yo invito a mis amigos psicólogos, y siempre lo digo en la cátedra, que no parece nuestro, que lean el contrato de trabajo. No muchos psicólogos que trabajan en el mundo laboral no conocen la ley del contrato de trabajo. Si ustedes leen, no texto, sino discurso de la ley del contrato de trabajo, van a descubrir que ya está implicado de alguna manera el tipo de vínculo o contrato implícito que espera establecer la organización con sus trabajadores a todo nivel. Bien, yo voy a invitar ahora a cada uno de mis colegas a que cuenten cómo operan ellos con este tema de el clima, que por debajo sabemos que el clima es una manifestación de la cultura organizacional, de la concepción que se tiene acerca de cómo es la vida aquí adentro en este establecimiento. ¿Bien? ¿Quién? Flor, vamos. Bueno, a ver, yo les cuento un poco, la mayoría de las organizaciones como más estructuradas tenemos estas encuestas de clima y para mí un poco lo que miden es el ruido, ¿no? El nivel de ruido y por dónde hay incomodidades. Yo seriamente creo que cualquier organización es un organismo vivo que además necesita cambiar. Era muy interesante, digamos, el cuento de la intrusa con el que arrancó el día, porque la verdad es que la vida tiene que ver con el cambio y la verdad es que la capacidad de incorporar el cambio es vital, ¿sí? Entonces, si uno, desde la idea de repetición, ¿no? Si uno se repitiera exactamente igual que ayer y si mi expectativa de mañana es que sea idéntico a hoy, está complejo el proyecto. Con lo cual, para una organización, el cambio es central y nodal. En general, la mayoría de las compañías, pero imagino que también muchas organizaciones que no conozco, pero digo, la naturaleza de las organizaciones, implica que si no cambian, se mueren. ¿Sí? Entonces, hay pocas compañías que hayan traspasado los 50 años de existencia porque no cambian. Con lo cual, uno de los desafíos es poder tener una organización viva dentro de una organización. Para eso, digamos, la otra cosa que tiene que estar viva son las personas que hacen a esa organización. Entonces, el nivel de ruido que trae una encuesta es muy incómodo para todos nosotros en el momento que aparece, pero también es una oportunidad enorme de discutir sobre las cosas que hay que discutir en ese momento. ¿Sí? Uno puede anticiparse, hay alguien que decía que uno nunca tiene que tomar una encuesta si no sabe lo que le va a dar. Pero eso es más desde el punto de vista político. Pero básicamente creo que es la oportunidad de mirar qué pasa con ese ruido. Mi experiencia de trabajo lo que indica es, primero que nada, algunas cosas de sentido muy común, que pasamos más de la mitad del día trabajando, con lo cual, si no entendemos qué nos pasa en la mitad de nuestro día es complejo, si no tratamos de mejorar lo que nos pasa en ese ámbito es complejo. Y la verdad es que nosotros necesitamos como todo el tiempo recuperar cuál es el tipo de contrato que cada una de las personas tiene con su trabajo, con su hacer en la mitad de su vida. ¿Sí?
Entonces, el tema del protagonismo, de la posibilidad de tomar decisiones, de la posibilidad de no solo alinearse, sino también ser alguien que es activo, que puede hacer un acuerdo, pero que ese acuerdo tiene algún nivel de entendimiento, ¿sí? Hay parte de esto que Luis decía, el contrato psicológico, que cuesta explicitarlo y a veces hace falta explicitar. Bien, yo te presté 5, vos 2, yo 3, vos 4, yo vine más temprano, vos viniste más tarde, otro día me fui de vacaciones, un día más, otro día un día menos, y todos nos debemos cosas y yo estoy ofendido con vos y vos conmigo. Esto mismo pasa, digamos, en las organizaciones. Entonces, la verdad es que clarificar el acuerdo a veces es necesario y a veces como que separa las cosas y no nos ponen en lugares de víctimas, porque el peor lugar posible para un ser humano es el lugar de víctima en ese sentido. Digo, hay que poder hacer otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que parte del trabajo sobre el clima de la organización es tratar de instalar a cada persona que trabaje en un lugar de decisión. Desde un operario, en términos de las decisiones que toma sobre su línea y su trabajo y cómo administra el trabajo, que hoy avanzamos un montón en eso, en equipos autónomos, en mucha más responsabilidad, etcétera, hasta cualquier gerente que dice, yo lo único que hago es repetir las órdenes que me da mi jefe y se las digo a mi equipo, y eso es un problema enorme. Digamos, ampliar el ámbito de determinación personal en los lugares es lo que nosotros trabajamos cuando trabajamos sobre el clima. La segunda cosa que trabajamos es sobre el proyecto. Una de las demandas más grandes de cada uno de nosotros es el sentido, ¿no? Que lo que hago, y hoy tiene como mucho más relevancia que antes, que lo que haga tenga algún sentido. Entonces, el proyecto de la organización que sea relevante para todos, que nos haga trabajar a 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 personas juntas hacia algún lugar, tiene una función central. Entonces, el proyecto, que es lo que me impulsa hacia adelante y lo que impulsa cualquier grupo humano hacia adelante, es absolutamente relevante en términos de la gestión de un clima. Porque si todos estamos solo otra vez para repetir el hoy sin un objetivo común, es muy difícil alinearse, es muy difícil sentir que juntos podemos hacer más, algo más relevante que individualmente cada quien. Las organizaciones necesitan hacer que mucha gente trabaje hacia el mismo lado con un objetivo común y que el resultado de eso sea más que la suma de las partes, si quieren. Entonces, el proyecto, instalar y clarificar el proyecto y volver a hacer relevante el proyecto para cada quien, que quiere decir que tal vez yo tenga que participar en la definición de cuál es el proyecto, también es muy relevante para el trabajo que hacemos en términos de clima. Y el articulador central de este es el liderazgo, que ya no es un liderazgo basado en el poder. Digo, el liderazgo es el liderazgo que se encarna en este momento histórico y social y de expectativas de cada uno de nosotros. Creo que cada día somos más ciudadanos, ¿sí? Y tenemos como una demanda distinta y mucho más lúcida hacia quien conduce. Entonces, ese liderazgo es un liderazgo como, digamos, mucho más de propuesta y de validación de un montón de cosas y de permitir y de abrir espacios y de, por algún motivo, agregarle valor al otro, por distintos motivos en cada caso, con lo cual, otra vez, el liderazgo tiene un rol central en los momentos donde la incertidumbre no es algo que tiene que ver con las compañías, la incertidumbre es algo que tiene que ver con nuestra vida hoy, ¿sí? Digamos, todos tenemos mucho más claro la incertidumbre y el liderazgo también tiene una función en términos de esa incertidumbre. Con lo cual, lo que nosotros trabajamos en la gestión del clima tiene que ver con esto, con el proyecto, con el liderazgo y con el protagonismo de cada quien en lo que hace en su día a día y en su ámbito de determinación. Soportando todo esto están las decisiones y el marco de decisiones que acordamos entre todos, ¿sí? Digamos, y que esto que decía Luis de la función de la ley, la verdad es que para cualquier ser humano la función de la ley es central, y también en las organizaciones hace falta que esto exista. Bueno, las organizaciones tienen en general como dos opciones, ¿no? Ante las encuestas de clima. ¿Las tomo porque desde casa matriz me piden que las tome? ¿O las tomo realmente porque me interesa escuchar cuáles son los resultados? Y la verdad que he trabajado en compañías en que, digamos, ambas opciones estaban presentes. En el primero de los casos,
es simplemente un trámite burocrático en el cual la gente ya a la tercera toma dice, ¿para qué te voy a contestar honestamente si no vas a hacer nada con esto? Es simplemente cumplir un listadito de cosas para hacer. Pero en el segundo de los casos se abre un panorama más que interesante porque además de lo que contaba recién Flor, que hizo una explicación bastante detallada de lo que las organizaciones pretendemos en estas escuchas, tiene que ver también con la posibilidad que nuestra gente tiene de ser partícipe, ¿no? Y ser partícipe no solamente de una foto que se toma cada año, año y medio, sino lo que es más interesante, ver esa foto, que en general se hace por áreas, se hace por niveles, se hace como quiera cada organización, pero uno toma la foto, procesa los resultados, evalúa las 10 preguntas más negativas que contesta la gente, las 10 más positivas, y después se arman determinados círculos de intercambio en donde para mí lo más interesante es en ese resultado lo que la gente proyecta de ese resultado, porque la verdad que un numerito, un porcentaje al lado de en esta compañía son justas las evaluaciones de desempeño, un 44% dice que sí. Eso la verdad mucho no nos dice, salvo que estamos por debajo del promedio, digamos, ¿no? Lo más rico son las conversaciones que surgen después, cuando uno los presenta, y empiezan a, digamos, enlazarse las distintas visiones de por qué nos da un 44% esa pregunta. A lo que voy es que la encuesta, si bien es muy ardua de tomar, aunque ahora con las metodologías, digamos, de tomarlas online, etcétera, se ha facilitado mucho, el trabajo más relevante viene después, digamos, ¿no? Cuando se procesan los resultados y desde Recursos Humanos vamos coordinando las distintas los distintos intercambios que hay con la gente para mostrar esos resultados y poder compartirlos. A partir de esos resultados se generan planes de trabajo por área, porque quizás el área minorista tiene distinta problemática que el de sistemas y el de auditoría distinta al de operaciones. Lo cual nos permite tener una especie de mosaico de fortalezas y debilidades dentro de cada sector y en la suma y el conjunto un poco el ADN de la organización, ¿no? Por dónde pasan los temas que más nos preocupan. Esos planes de trabajo en general duran bastante tiempo. Primero es una bajada en cascada en la cual hay un rol muy importante, como decía Flor también, del líder, del jefe, en el cual se apropia un poco de los resultados. Porque acá vamos a destruir un mito, esos resultados son de los jefes, no son de Recursos Humanos. Sí, y los jefes deben apropiarse de esos resultados, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene haber salido una foto medio despeinado, o con los ojos cerrados, o me hubiera querido salir distinto, pero bueno, esta es la respuesta. Yo he sido testigo de muchos cambios que se han dado a partir de fotos despeinadas. En general las fotos lindas son muy lindas para decir que bien que salí, pasemos a otra cosa, ¿no? Pero en las fotos que en esas encuestas salimos un poquito fuera de foco, nos sirve siempre manteniendo el rol del líder como un gestor de cambio para aprovechar esa debilidad, hacerla propia y empezar a advertir cuáles son los comportamientos que se deben cambiar. ¿Y por qué recae bastante el peso sobre el jefe? Y entre otras cosas porque hace poco leí una encuesta de una consultora europea que se tomó el trabajo de testear montones de empleados que ingresaban a organizaciones preguntándoles cuál fue la razón por la cual entraron a esa compañía. Y montones de ex empleados, o sea, de empleados que fueron, que salieron de esas compañías, que se fueron por voluntad propia. En el primero de los casos, el 80% de las encuestas revelaban que la gente ingresa a las compañías porque compraron el proyecto. Porque en las entrevistas, porque en las páginas web, porque en la información que tenían, por la onda y la química que tuvieron en las entrevistas,
compraron. En el otro lado, el 80% de la gente que se va de una compañía se va por problemas con el jefe. Se va por problemas con el jefe, porque no lo puede resolver, porque ya el día a día se hace insoportable, porque no duerme, porque tiene que tomarse pastillas para esto, para lo otro, porque ya es un tema de estrés y de molestia. Y la verdad que en nuestras organizaciones hay lujos que no pueden darse, y es la de perder gente valiosa por ese motivo. Entonces, el rol del jefe para nosotros es muy importante. Las encuestas nos dan un condimento muy interesante para ver dónde tenemos que fortalecer. En el banco hemos hecho, a partir de estos diagnósticos, muchos planes de formación para gerentes y para mandos medios. Mandos medios denominamos nosotros a toda esa capa, digamos, intermedia de supervisores, líderes y jefes, que están un poco entre las demandas del gerente y las exigencias de los empleados, y en el medio los clientes, por supuesto, ¿no? Con lo cual es un rol muy difícil, y si uno se pone a ver el tamaño que tienen en general las organizaciones, la distribución de mandos medios es altísima. No siempre les damos la atención que merecen, no siempre tienen la formación que necesitan. Y acá viene una autocrítica para nosotros. Muchas veces, fruto, sobre todo a veces, de los momentos difíciles, de las reestructuraciones, los cambios, etcétera, muchos de esos jefes eran analistas sin gente a cargo, y fruto un poco de la prisa por cambiar la estructura, los nombramos jefes y los nombramos jefes, y les damos un certificado de que pueden liderar un equipo de trabajo. Y la verdad que un buen analista no quiere decir que se transforme en un buen jefe. Hay habilidades, capacidades, desarrollos que se tienen que generar con tiempo. Y no es leer un libro, no es tomar un curso, es leer un libro, tomar un curso, y es mucho más. Es más el acompañamiento de su propio jefe en la evolución de analista a líder de un equipo que otras cosas. Y eso lleva tiempo. Y muchas veces las organizaciones creemos que no tenemos tiempo, porque es todo para mañana. Y ya, hay una prisa, digamos, por salir, hay una prisa por el resultado, y hay, yo digo, a veces hay una metáfora en la cual me gustaría ser jardinero, ¿no? Si fuera la metáfora de nuestra profesión, ¿no? Un jardinero mete una semillita en la tierra, en condiciones apropiadas, la riega cada tanto, la cuida y espera que brote el tallo y la flor, ¿no? Y muchas veces las organizaciones queremos agarrar atajos, y sería el ejemplo de que tengo el tallo de la planta, pero la quiero más alta y la levanto, ¿no? La agarro para que crezca más rápido. Y la verdad que hay procesos que no son así. Y los que venimos del mundo de la psicología sabemos que los procesos no significan apretar un botón y que ya suceda. Ese es un mundo, les diría, un mundo automático, ¿no? Un mundo más de la máquina que de las personas. Las personas necesitamos un contexto, necesitamos un ambiente, necesitamos poder equivocarnos para aprender, necesitamos modelos. Las organizaciones deberíamos generar más espejos donde la gente pueda mirar en su futuro. Por eso las encuestas nos traen como síntomas, si se quiere, cuáles son los problemas más acuciantes que podemos tener en determinados sectores. Y no se equivoquen, en general el 80% de los problemas tienen que ver con fallas de liderazgo. Ahora, la falla en el liderazgo no significa que la culpa sea del jefe, porque muy probablemente, si tenemos una visión sistémica, y esto es algo que aprendimos todos en la facultad, tenemos que analizar el problema en su conjunto. Tenemos que analizar al mal jefe dentro de un sistema mucho más grande, que es el sistema de formación profesional, que son los procesos ligados a la supervisión de gente, que son los sistemas de incentivos ligados al reconocimiento del equipo de trabajo, que muchas veces no funcionan como nosotros queremos. Entonces, analizar al individuo fuera del contexto es un error que creo que
nosotros podemos cometer, pero de alguna manera el estudio que tuvimos y la formación nos obligan a decir, che, pará, ¿esto está separado del contexto, este comportamiento? No, probablemente no. Si me preguntaran si un contador, un ingeniero, un abogado pudiera tener esa metodología de pensamiento, la verdad que no lo sé. Yo sé que nosotros sí, porque estamos acostumbrados, digamos, a pensar un poquito más allá de lo que sobresale, digamos, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo, como les decía, la toma de la encuesta es importante, el trabajo que se genera posteriormente es importante. En este contexto siempre lo que tratamos es que nadie se sienta como acusado, ¿no? Porque es fuerte ver tu equipo de trabajo cómo te contesta a vos, que te crees super jefe, super líder, un fenómeno de la conducción, y de repente hay cosas que ves que son difíciles. Hay mucho acompañamiento a los jefes para que lo puedan procesar, porque sobre todo es un ataque narcisista, digamos, ¿no? Y sobre todo en la vista de todo. Entonces, ¿cómo hago yo para recuperarme? El tema es fácil. Nadie pide que seamos perfectos. Nadie pide que tengamos un comportamiento ejemplar el 100% del tiempo. Lo que sí pedimos es, cuando vemos algún rasgo de debilidad, trabajémoslo. Porque no solamente con nuestras fortalezas vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante cuando podamos mejorar nuestras debilidades. Entonces, en la medida en que lo podamos tomar y desde la transmisión nuestra, con la formación que tenemos, podamos ayudar a entender que el jefe está cumpliendo un rol tremendamente importante, pero necesita, digamos, de alguna manera ayuda, bueno, ese es un aporte que podemos hacer. Y por último, les quiero transmitir un concepto que aprendí hace un tiempo, que cuando uno habla de cultura organizacional, a veces es difícil definirla, ¿no? Puede haber menciones muy sofisticadas y teóricas. Pero para nosotros, cultura organizacional es lo que la gente hace cuando el jefe no está. Y cuando el jefe no está, ¿qué quiere decir? Que no se va en punto a jugar un partido de fútbol, sino que el compromiso que el jefe les pudo transmitir durante su permanencia está, fue transmitido. Entonces, de alguna manera, esa cultura se transmite al equipo de trabajo. Gracias. Bueno, hay poco para decir después de todo lo que dijeron Flor y Cristian. Yo quería incorporar dos cosas. Uno es, Cristian habló de fotos. Yo creo que la encuesta de clima es importante pensarla también como fotos, más que como fotos, como fotogramas de una película. ¿Por qué? Porque el riesgo que se corre en estos tiempos tan cambiantes, en estos tiempos de organizaciones tan dinámicas, en estos momentos donde quien tiene la conducción hoy posiblemente dentro de 2 años ya no esté, o quien está hoy en la conducción no estuvo hace 2 años, o como decía Cristian, el liderazgo cambia permanentemente. Corremos el riesgo de tener visiones segmentadas y fragmentadas de lo que la organización es. Si uno puede tenerlo en términos de consecución del tiempo y de secuencia temporal y ver qué es lo que evolucionó, qué es lo que involucionó, dónde mejoramos y dónde empeoramos, hacia dónde estamos yendo, o si aquellos objetivos que nos propusimos los estamos logrando o no los estamos logrando. La encuesta no es más que el reflejo momentáneo de algo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y aquí me parece que hay un tema en relación a cuál es nuestro lugar dentro de todo eso. Cristian hablaba que, y con razón, la mayoría de los líderes son ingenieros, contadores, abogados. Pocos tienen el concepto de series complementarias incorporado, por ejemplo. Pocos tienen el concepto de que podemos pensar retroactivamente y encontrar una causa allá, y no solamente en el hoy. Pocos tienen incorporados el concepto de que somos sujetos. Yo, cuando estaba pensando para cómo encarar la conversación de hoy, pensaba, una de las cosas que yo más me llevé a la facultad fue la distinción entre individuo y sujeto. Y creo que es lo que tengo como ADN grabado y que permanentemente utilizo en la gestión del día a día. Y la mayoría de nuestros interlocutores les cuesta incorporar el concepto de sujeto sujetado. Si quieren, vamos a avanzar un poco más. La mayoría hablan de las personas, los individuos. Y cuando hablamos de personas, me acordé, no sé si alguno de ustedes la tuvo, la materia psicología de la personalidad. ¿Se acuerdan que se llamaba
psicología de la personalidad. Y persona era personae, personae era máscara, ¿no? Y máscara era un atavío y venía de lo que era el teatro griego. Entonces, ¿quiénes son los que trabajamos en las organizaciones? Y sobre eso podemos pensar desde un lugar diferente. Cuando Luis hablaba al comienzo del contrato psicológico, es tan así como lo que planteó Cristian recién. Es decir, el proyecto que compra la gente es un contrato que firma antes de ingresar. Porque lo que le decimos, y paradojalmente, habitualmente el proceso de incorporación lo realiza un jefe, que es el mismo jefe que después defrauda las expectativas. Porque aquí no hay entes superiores que seleccionen y le ponen a la gente para trabajar, sino que en realidad, y este es otro aporte, me parece, que hemos dado los psicólogos, o algunos psicólogos, o ya todos, en las organizaciones, de que el criterio de responsabilidad también está en juego cuando vos seleccionás a alguien. Entonces, si vos seleccionás a alguien y estableciste un contrato, hacete cargo, ¿no? Es muy psicológico decir hacete cargo, pero la verdad es así, hacete cargo de lo que hiciste. Entonces, la ruptura de ese contrato pasa también por estos interlocutores que son jefe y subordinado. Pero si incorporamos el concepto de sujeto, entendemos que no todos hacemos lo que queremos, ni todos hacemos lo que podemos dentro de las organizaciones. Y verlo esto dentro del contexto de la encuesta de clima o de la gestión de clima, yo me parece que podríamos avanzar respecto a la encuesta, porque la encuesta en realidad, como decíamos, son momentos. El tema es la gestión. ¿Y cuáles son permanentemente los paradigmas que utilizamos cuando analizamos la gestión del clima? Y si queremos ser todavía más radicales, ¿es necesario gestionar el clima? Porque la verdad que si no, como decía Cristian, parece ser que es una herramienta de recursos humanos, ¿no? Entonces, o como decía Flor, entonces, bueno, está recursos humanos que viene con la encuesta, antes veníamos con la encuesta, ahora la mandamos online, pero habitualmente hay dos firmantes cuando comienza la encuesta de clima, ¿no? Es el gerente general y recursos humanos. Ahora, ¿y si cambiáramos el concepto y le decimos a nuestros colaboradores o a estos sujetos que están dentro de la organización, el clima es todos los días, y quien tiene que incentivar a la gente a participar de la encuesta es el supervisor directo, aunque como también sabemos la mayoría de los supervisores prefieren que no participen sus subordinados en las encuestas de clima, porque a ver qué me pueden decir. No se olviden que las organizaciones, y esto me parece que sí quiero incorporar y no lo hemos dicho hasta ahora, no son ONG. Nosotros no trabajamos en ONG y quizás es el cambio paradigmático más fuerte que tenemos que incorporar a esta visión idealista de lo que es la función de recursos humanos y nosotros como psicólogos, como agentes de salud dentro de las compañías. Las compañías buscan resultados. Las compañías tenemos cada vez ciclos más cortos. Antes eran anuales, ¿no? Porque antes se presentaba el balance una vez por año. Ahora son trimestrales, porque cada trimestre las compañías que cotizamos en bolsa presentamos nuestros resultados y de eso van a depender millones de dólares de pérdido ganancia en términos de valor bursátil. Y como digo yo siempre, a mí no me importa el valor bursátil. Lo que sí me importa es que ese valor bursátil tiene impacto directo en la gente. Porque cuando el valor bursátil baja, la medida más fácil es anunciar al mercado de que vamos a hacer una reestructuración y nos vamos a sacar N cantidad de gente que está trabajando con nosotros. Y ahí sí es donde nosotros podemos generar más que salud, mucha iatrogenia. Porque la manera en la cual tomemos esas decisiones e impactamos en esas decisiones es tremenda. Yo una de las cosas que digo siempre es lo más difícil de la función de número uno de recursos humanos y de la cual no tomamos mucha conciencia, es que cada mañana cuando nos levantamos vamos a tomar decisiones que van a impactar en miles de familias. Y literalmente es así. Si uno, como me pasa a mí, o le pasa a Cristian o Flor, lo mismo, tenemos organizaciones que tienen 4, 5, 6, 7 mil personas trabajando todos los días. Si yo muchas veces los domingos también, pero el lunes recibo de que hay que hacer una reducción del 10% de la dotación. De 5 mil personas, vamos a hablar de 500. Y esas 500, tomando un promedio de que cada una tenga 2 o 3 familiares directos a cargo, vamos a impactar directamente en 2 o 3 mil personas por una decisión buena o mala.
Entonces la gestión del clima es en el día a día, y la poder entender que nuestra gestión hace que no lleguemos a esos lugares también. Y por último, para agregar simplemente, es cuando hablamos de valor a través del clima, a veces se piensa en un concepto psicosociológico, pero yo quiero incorporarle también el concepto económico a toda esta ecuación. Hoy las organizaciones no valen por los activos que tienen. Las organizaciones hoy valen por quienes están utilizando esos activos. Y cada vez más, las personas que constituimos una organización, le damos más valor, y el afuera nos mira con mucho más valor. Ejemplo sencillo. Ni Google, ni Facebook, ni Skype valen por el producto en sí mismo. Nosotros mismos no valemos, es decir, Global Crossing, la compañía en la cual yo trabajo, no valemos tanto por los activos que tenemos. Lo que nos hace valer es la diferencia de la gente que forma parte de esta organización. Cuando van a buscar a Skype, no van a buscar a Skype simplemente para que Google no la compre, entonces la incorpora Microsoft a su paquete de productos. Lo que vale ahí es estas 3, 4, 5, 10, 20, 100 personas que idearon el proyecto. ¿Qué me van a incorporar después? ¿Qué le van a incorporar a Microsoft? Particularmente yo les puedo decir, Global Crossing está pasando en este momento un proceso de integración con una compañía mayor. Nosotros acabamos de ser comprados por una compañía que es prácticamente 2 o 3 veces más que nosotros. Ahora, desde el primer día, el mensaje que hemos recibido es: compramos por la gente que trabaja en Global Crossing. Los activos se consiguen, cada vez son más comoditizados los activos. La gente no se comoditiza. Cada vez más, y en un momento y en un contexto donde generar compromiso. Ustedes habrán escuchado la generación Y. Hoy es la primera vez que convivimos 3 generaciones trabajando entre las mismas organizaciones. Los baby boomers, que ni vos ni yo somos, ¿no? Casi. Somos los baby boomers, la generación X, la generación Y, lo que viene por detrás. Son muchas demandas diferentes con recursos diferentes, cada vez más escasos. El talento es un recurso escaso. Y la gestión de talento y la gestión del clima son claves en poder conseguir resultados. Entonces, en tanto y en cuanto gestionamos el clima, digamos, positivamente, encontramos que la gente nos elige para venir a trabajar. Por eso están tan interrelacionados. Yo creo que en términos de pensamiento, de poder incorporar diferentes elementos a lo que es nuestro día a día, hace que entendamos que no son hechos aislados. No se pierden, la gente no se va porque sí. Los niveles de retención o los niveles de, digamos, de desvinculación voluntaria o de attrition, como se llama, de rotación voluntaria. Los niveles de rotación voluntaria no son porque sí. Y los niveles de atractividad tampoco. Florencia es un ejemplo concreto. Yo creo que pocas organizaciones son tan atractivas para el que está fuera como Unilever. Pocas. Cualquier chico, desde histórico, cualquiera quiere entrar al programa de jóvenes profesionales de Unilever. Según lo que cuenta Flor, la mayoría se queda y sigue siendo atractivo después que uno está dentro. Pero no todas las compañías tienen ese valor de marca para el que está intentando ingresar. Y ese es el gran desafío que tenemos los que trabajamos en recursos humanos, gestionando el clima todos los días. Porque, de vuelta, el clima es una película, no es una foto. Las fotos nos pueden llevar, que es una metáfora psicoanalítica, no sé si me va a salir, ¿no? Pero a esta cosa de fascinación con el espejo. Y todos sabemos lo que sucede y lo que le sucedió a Narciso. Tanta fascinación, se terminó ahogando en el lago. Entonces, la posibilidad de incorporarlo en una secuencia temporal me parece que es una de las características que podemos y debemos incorporar nosotros desde este ámbito que le llamamos la psicología laboral, o como queramos llamarlo. Flor, quería agregar algo así que... No, mientras escuchaba me quedaba pensando en distintas cosas. Uno, esto de que la gente, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Y yo tengo la impresión de que es además la gente y cómo trabaja en conjunto. ¿Sí? Porque en las organizaciones la gente tiene que trabajar en conjunto. Nosotros teníamos un director de recursos humanos que decía, la gente es gente, ¿no? Con todo lo que eso tiene, y es la gente trabajando en conjunto, el valor colectivo. Estaba pensando en esto
del liderazgo y del proyecto y también de la profesión. Nosotros estamos acostumbrados a formarnos en hacer preguntas, en hacer intervenciones. Yo quisiera decir que en mi experiencia es muy relevante preguntarle a un grupo, organización, área o lo que sea, a qué se dedica. Y poner en blanco y negro y estar de acuerdo en a qué nos dedicamos es todo un trabajo súper interesante cuando uno gestiona clima. ¿Sí? Digo, le voy a pedir permiso a Claudio para decirnos a qué se dedica la cátedra de Psicología Laboral, a formar alumnos, a hacer que la gente cuestione, a pasar teoría, a generar prácticas relevantes. No sé, pero uno tiene que ponerse de acuerdo en a qué se dedica como organización, ¿no? Y me parece que es un ejercicio súper relevante en términos de las preguntas que nosotros podemos hacer en un lugar. Y les puedo jurar que es súper sorprendente el proceso de definición de a qué nos dedicamos, aunque esté escrito en cualquier, en cualquier definición de área, pero cada equipo tiene una a qué nos dedicamos con un tono muy personal. Entonces me parece que es un trabajo relevante para hacer nosotros. Solo una cosa. Pero pocas áreas se cuestionan tanto a qué nos dedicamos como recursos humanos. Convengamos que uno podría hacer congresos y congresos para preguntar, decir, esto lo decimos siempre, ¿no? Es decir, el área de finanzas no se cuestiona para qué está, cuál es el lugar del área de finanzas. El área de operaciones tampoco se cuestiona para qué está. Ahora, no hay congreso de recursos humanos donde no se hable de cuál es el rol de recursos humanos, cuál es el lugar de recursos humanos, para qué están en las organizaciones. Pareciera como que buscando permanentemente reconocimiento, pero es como decís, a 20 personas dentro de un área de recursos humanos de una misma organización, posiblemente te van a contestar cosas diferentes, y a 20 organizaciones diferentes te van a contestar 200 cosas diferentes, ¿no? Y quiero decir, les voy a tratar de poner un ejemplo, las áreas de supply chain o logística o producción son las áreas que se encargan en la empresa donde yo trabajo, del producto físico, ¿sí? Desde la materia prima hasta que lo entregan en el supermercado, se encargan del producto físico. Ahora, si esa área se encarga de producir cosas, es una cosa. Si esa área se encarga de llevar al mejor costo, es otra cosa. Y si esa área se encarga de asegurar que el producto esté en la góndola, es otra cosa, porque las decisiones que toman son distintas. Entonces, preguntarle a cada quien a qué se dedica y acordar con las áreas a qué se dedica alinea muchísimo y también le da a cada quien el entendimiento de su contribución individual. Y lo cuento en un ejemplo chiquito. Y en ese sentido hay otra pregunta que es, si tuviéramos que cruzar, ¿no?, un río, ¿vos en qué, en el barco de quién te subís? Y para mí es una lindísima pregunta sobre el liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo hay una expectativa del líder de que haga A, B, C, D y E. Pero en una organización es más fácil encontrar quiénes son los líderes. Cuando uno le pregunta, bueno, pero si tenemos que atravesar tal proyecto, ¿vos a qué barco te subís, ¿no? Y me parece que también es relevante en términos de tratar de, con preguntas bastante sencillas, tratar de entender qué hacemos todos los días en términos de desarrollar a la gente y tratar de poder entender por qué y cómo construimos esas capacidades. Porque nosotros nos dedicamos a construir capacidades. Y ese es un trabajo del día a día. Nos dedicamos a construir más capacidad en la organización. Bueno, mucha información, ¿no? Ok, yo voy a tematizar rápidamente lo que hablamos, ¿está bien? Y abrimos el diálogo. ¿Te parece bien? Bien, tematicemos. Este tema del clima está referido básicamente al tema del estado auditar, medir, o como lo quieran llamar, el estado del vínculo, ¿está bien? El estado del vínculo por ambas partes, por la organización y por quienes son partes de la organización como colaboradores a todo nivel. O sea, auditamos, medimos, como quieran, estado del vínculo. Llámelos contrato psicológico o como lo llamen. Ese contrato puede estar ser sano o ser violado. Violado en forma inconsciente, pues nos dimos cuenta porque no leímos las expectativas, o de exprofeso, por como le pasó ahora a Marcelo, que a él no le va a gustar lo que digo, pero fue vendido. ¿Está bien? Por lo tanto, se arrasaron los contratos. Yo te voy a decir diferente. Fuimos comprados. Bien. Muy bien. Esa es la función de recursos humanos. Ahora se la cambió, pero fue contó un cuento. Nosotros somos especialistas en mitos,
no mentirosos. El mito explica cosas racionales a cosas irracionales y le calma las ansiedades, ¿está bien? Y restablece un vínculo con el proyecto. Pero en ese caso se arrasaron los contratos y hay que reconstruir el significado de los contratos. Entonces, hablamos del contrato, del estado del contrato, del estado del vínculo, el vínculo para ambas partes. Un tema que acá se mencionó, dos temas. Uno era que Cristian habló sobre la función del líder, ¿está bien? O quien está al frente. En la inscripción más inconsciente, la organización no existe. ¿Ustedes se imaginan que Flor tenga que hablar con José Unilever? José Unilever ni sabe quién es Flor, por empezar, ¿está bien? No existe, además. Está entre muchos José Unilever. ¿Y ella con quién habla su contrato de expectativas? Con su jefe. ¿Por qué? Porque su jefe, en el mundo simbólico de ella, es el pagador o vehiculizador de la paga del contrato de expectativas o el contrato psicológico. Cuando el jefe le habla, está ausente, no está, ella lo que siente es el vacío de la posibilidad de concretar ese contrato. Por tanto, nosotros, ¿qué hacemos en ese caso? No es que le vamos al jefe y decimos, che, idiota, más o menos. A ver, ¿por qué no? Espera, en el fondo es, le explicamos el contrato de expectativas, el contrato psicológico. Le ayudamos a leer el contrato. Ese es gestionar el clima. A enseñarle al otro a descifrar el contrato, a explicarle el contrato, a resignificar el contrato que él tiene con la organización y que él tiene con sus colaboradores y la responsabilidad que tiene por pagar ese contrato en nombre de la organización. Segundo, esto que parece no de psicólogos, van a ver que sí, Marcelo habla del valor en la bolsa de comercio de las acciones. Yo acabo de presenciar hace muy poquito, primeramente quiero decirle que en las bolsas más desarrolladas, ¿está bien? Vamos a hablar de Nueva York o Londres, no conozco Tokio, ¿está bien? Esas dos más desarrolladas, en los procesos de fusiones y adquisiciones. En los últimos 10 años, cualquier analista que está en un proceso de fusión pregunta un aspecto blando y te dice, ¿cómo está el clima y el compromiso? Antes se preguntaba, antes era cuánto juicio tenemos, descontamos los juicios, hacemos caja y ponemos el precio. Y ahora te pregunto algo intangible, contame cómo está el clima, mostrame como si hay encuesta, pero contame cómo está el compromiso y si está bajo, te lo descuento, le pongo un número, te lo descuento, porque quiere decir que me va a ser muy difícil trabajar en esa organización, voy a tener que poner mucha inversión para reconstruir el clima. Y hace muy poquito vinieron aquí los accionistas de una compañía grande, transnacional, etcétera, no puedo nombrarla, en la cual una de las preguntas que le hicieron al directorio, estaba presente, es ¿cómo está el clima? El gerente general preguntó, ¿por qué? Pues si tenés mal clima, no invierto plata. Y no es un problema de recursos humanos, es un problema de todos los que están acá sentados. ¿Por qué? Porque hay un mundo de expectativas que no se convierte en un proyecto y por lo tanto no hay compromiso, por lo tanto no hay calidad de contribución. Y la gente que habita esta ecología siente que este es simplemente un empleo, pero no es su trabajo. Y acá hay una diferencia entre empleo y trabajo, y podemos volver a la función del trabajo, a la función psicológica del trabajo, etc. El otro tema que trabajamos es el clima, en el fondo responde al bienestar psíquico, ¿está bien? Y nosotros trabajamos al bienestar psíquico. No solamente vivir mejor, pero también qué es vivir mejor, ¿está bien? Es calidad de vida laboral, trabajar menos horas. Miren, yo trabajo fuertemente con los líderes de organizaciones tratando de explicarle que no es la cantidad de horas que uno trabaja, sino es cómo trabaja. Calidad de vida es cómo trabaja dentro. ¿Está bien? Si yo tengo que trabajar de tal manera que cuando salgo de acá con alta ansiedad, tensión, tengo que tomarme una hora para tomar un café antes de llegar a mi casa para no matar a todos juntos, eso es calidad de vida. Entonces, la resignificación, la rematización de los temas es la tarea de todos nosotros. Mantener esas conversaciones. Eso es gestionar el clima. ¿Okay? Bueno, estas fueron las temáticas que fuimos trabajando. Abrimos el día. Más que preguntas, conversemos. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, apertura de conversación. Bueno,
Abrimos entonces un espacio de intercambio, preguntas, comentarios que quieran hacerle a los invitados de la mesa. Allá hay micrófono. Hola, buen día. Si quiero hacer una pregunta a Luis Carp. A ver, ¿dónde está? Buen día. Sí, Luis, quería preguntarte cómo gestionar el clima en una pyme, donde a diferencia de una empresa grande multinacional, la figura del dueño es presencial en el día a día. Buscamos todas las preguntas y vemos si hay conjunto, también algunas. Uno dice entonces gestionar el clima en pyme, ¿ok? Con accionista presente, ¿está bien así? ¿Cuál es el modelo de conflicto en este proceso? Si se distancia mucho de la clínica o bueno, han tenido que reconvertir esa mirada o si directamente pasa a ser un elemento más que se maneja en esta gestión. Y por otro lado yo me recibí en el 92 y cuando estudiaba la carrera era muy claro que la psicología laboral era una salida para un psicólogo, no solamente la clínica. Desde ese punto les agradezco profundamente que ustedes hayan construido o contribuido a construir este espacio, que parece que fue bastante difícil, escuchándolos uno siente eso, ¿no? Y bueno, que los que seguimos seamos dignos colaboradores de seguir construyéndolo. Ok, entonces, por un lado, gracias por lo último, y la otra es la noción de conflicto, claro. ¿Cómo operamos con eso? ¿Está bien? ¿Y desde qué marco? ¿Ok? Vale. Tenemos el tema de las pymes, tenemos la noción de conflicto. Te paso una sola pregunta. Por ahí en nuestra época no estaba construido dentro de las organizaciones el espacio de la psicología, no del psicólogo, ¿está bien? Y hoy creo que sí tenés construido el espacio de la psicología, ¿está bien? Claro. ¿Cuál es? Exactamente. Sí, sigamos. ¿Quién más? Yo. No, mi pregunta está orientada a que se habló de jefes y líderes. No, digamos, la diferencia es si todos los jefes son líderes y si no fuera así, ¿cómo impacta esto en el clima laboral? O sea, el problema de entre formalización del rol y el liderazgo, ¿está bien? Eso querés trabajar. Bien. ¿Algo más? ¿Cómo operamos frente a una situación de conflicto? La implicancia. Sí. Está bien, muy bien. ¿Algo más? Si quieren empezamos por esto y conversamos, ¿está bien? Dale. ¿Alguien más? Bueno. A ver, vamos contestando entre los tres, muchachos, ¿está bien? Muchachos y chicas, ¿está bien? A ver, yo arranco por el de las pymes, ¿está bien? Sí, el tema del contrato de expectativas, contrato psicológico, como sea, vale para cualquier organización, no importa el tamaño que tenga, ya sea también el hospital italiano, ya sea una ONG, ¿está bien? Porque hace a la calidad de vínculo que el ser humano tiene con el trabajo, ¿está bien? Ya sea con el empleo o con su trabajo diferenciado. El tema es cómo lográs incluir dentro de la agenda de todos los días a quien en este caso es el accionista y su posibilidad de operar más rápidamente, ¿está bien? Por la toma de decisiones que tiene y la transformación de la realidad, incorporar la dimensión de las necesidades, primero de aprender a leer las necesidades y expectativas e intereses que tienen sus colaboradores. Dos, cómo darle respuesta. Y tres, entender que lo que tiene que lograr es no permanencia, sino calidad de contribución. Y calidad de contribución implica estar alineado, focalizado,
sentir parte, que la gente sienta parte, que este es el proyecto, además de ellos, esto es un problema para las unidades pequeñas, porque generalmente si el emprendedor o en la PYME hay un emprendedor que fue el fundador, muchas veces cuando está mal elaborado, no entiende la conceptualización del objeto organizacional, la organización es parte de la prolongación de su yo, ¿está bien? Es decir, son las manos y la cabeza de él, los demás. Lo que él no puede hacer, lo hacen otros. Entonces, lo que hace es, joroba un poco el bienestar psíquico ahí, porque no le permite al otro ser persona, ¿está bien? Recuperar su subjetividad. Mi experiencia en ese trabajo es poderlo explicar y la pregunta va a ser, ¿y cómo lo hacemos? Entonces, en lugar de decir, ¿y usted qué le parece? Uno tiene que dar una respuesta profesional. Se hace así, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. La deformación, como psicólogos a veces es, ¿y usted qué opina? Mire, no, acá lo que queremos es uno es, se le tiene confianza profesional por respuesta profesional, por juicio profesional, por decir las cosas deben ser hechas de esta manera. Entonces yo creo que en ese caso es, fase uno es incorporar en su manera de pensar esta dimensión. Dos, ayudarlo a leer lo que sucede ahí. Tres, ayudarlo con herramientas de cómo dar respuesta a esto. ¿Okay? Y cuatro, hablar sobre la calidad de contribución, porque en ese caso el empresario PYME lo que más quiere es que la gente, es decir, generar una contribución y calidad. Lo que pasa es que en el momento de eso, él tiene que saber, el gran problema que tiene que saber es que no hay uniformidad, es decir, y acá aparece el conflicto. Hay intereses diversos en un mismo espacio laboral y hay que ver y encontrar la manera de congruentemente trabajar cohesionados y coherentes todos juntos. ¿Está bien? El poder, evidentemente, y por lo que vos traes, y lo sabemos todos, el poder es el que de alguna manera genera los climas laborales. ¿Está bien? Es el que instala cierta manera de hacer las cosas o no. Es el que permite o no que algo suceda o no. Que se incluya lo emocional o no, que se incluyan las ideas o no, se incluyan los intereses o no. ¿Está bien? Sí. Para mí, con las organizaciones más chicas, hay como dos dificultades. Una es pensar si es posible trabajar el clima ahí. ¿No? Y me parece que la cuestión ahí es, en general se trabaja cuando hay un problema. Entonces, tal vez es aprovechar los problemas para poder empezar a trabajar algunas cosas. Digo, en un mercado de mayor empleo, es más fácil que la dificultad de conseguir gente sea un problema para una empresa menos atractiva. Y una empresa en un ámbito o en un contexto de más empleo es más o menos atractiva de acuerdo a la propuesta de valor que le hace la gente. Entonces, me parece que poner eso como un problema puede movilizar la discusión. Digo, si no, hasta que no se tienen problemas, en general hay organizaciones que es muy difícil moverlas. Porque otras tenemos la obligación de hacer ciertas cosas, pero hay algunas que es difícil moverlas. La segunda es que lo lógico es que en las organizaciones más chicas hay líderes que generan climas fantásticos y tienen mucho más personalismo del líder. Entonces, me parece que eso es algo que hay que considerar mucho. Digo, uno tiene que armar un estilo de compañía que tenga que ver con el estilo del líder y hasta dónde ese líder puede llegar. No hay un estilo ideal. Me parece que hay un estilo posible, ¿no? Está bueno lo del estilo posible. Yo quería tomar el tema del conflicto, porque me parece que es algo que nos... Primero que nos atrae a todos, ¿no? En definitiva. Y es algo con lo cual estamos, en teoría, acostumbrados a manejar y a maniobrar desde que empezamos el primer día la facultad, ¿no? Entonces, pues para eso, en definitiva, uno estudia psicología. Cuando uno le pregunta a los chicos, ¿por qué uno estudia? Y pues, me gustaría trabajar sobre los problemas de la gente, ayudar a la gente, y eso es un conflicto, en definitiva. El tema es cómo poder plantearse frente a conflictos que realmente tienen trascendencia a lo individual. Y cuando se piensa en lo colectivo, y cuando se piensa en los impactos que tienen, cómo, primero, la causa que generó el conflicto, segundo, cómo uno va a manejar el conflicto, y tercero, cuáles van a ser las consecuencias post-conflicto. Y me parece que desde ese lugar nosotros como psicólogos tenemos mucho para aportar.
Por experiencia propia, por haber manejado, Luis sabe, conflictos bastante serios, con mucha gente involucrada, muchísima gente involucrada, con, en teoría, con intereses absolutamente contrapuestos, donde poder encontrar el punto común de resolución es realmente complejo. Y entonces eso parece como que son los grandes conflictos. Ahora, en el día a día nosotros manejamos todo el tiempo conflictos. Todo el día, la principal causa de acercamiento de una persona al departamento o al área de recursos humanos tiene que ver con un conflicto, con conflictos más grandes o más pequeños, con conflictos que tienen que ver entre personas o de las personas con las organizaciones o de la organización con las personas o de alguna cosa que tiene que ver. Yo digo que la ventaja que tenemos como psicólogos en términos de formación es poder entender un viejo concepto que es el de disociación operativa, ¿no? Y poder decir, si bien soy parte, me corro, trato de escuchar, trato de ver, trato de describir cuáles son las situaciones que me están impactando y cómo están esto teniendo efectos en determinados ámbitos organizacionales. Y me parece también que como estamos acostumbrados a trabajar con el conflicto, el nivel de angustia o cómo nos posicionamos frente al conflicto puede ser diferente que aquellos, como decía Flor, el del supply chain, el de la planta, donde su objetivo básico es producir, distribuir y conseguir que esté el producto en la góndola al menor precio posible. Ahora, nosotros sabemos que el conflicto es parte del crecimiento también. Nosotros también sabemos que el conflicto es parte de la lógica organizacional y que hay muchos conflictos que, porque los tapamos y no los permitimos emerger, en algún momento explotan con mucha mayor virulencia. Entonces, poder ir trabajando la emergencia de los pequeños conflictos a lo largo del tiempo nos ayudan posiblemente a evitar o mitigar el impacto de un gran conflicto. Yo digo, conflicto no es una palabra con la cual uno tiene que temer. Lo que hay que temer es no tener la posibilidad de tener las herramientas que nos ayuden a destrabar, y de vuelta voy a decir algo que hace años que no digo, esos nudos gordianos que tienen que ver con los conflictos. Y me parece que ahí está el lugar nuestro, de poder, y creo que es el lugar más valorado a posteriori. Es el lugar donde realmente el resto de la organización entiende que el área de recursos humanos, que la gestión más psicológica, digámoslo así, de la organización, tiene impactos concretos. Porque de vuelta, inicialmente cuando pensamos en conflictos, pensamos en grandes conflictos, ¿no? Una huelga, una toma de planta, un despido masivo de gente, el impacto posterior a una reducción organizacional, el cambio de liderazgo y qué es lo que va a pasar y cómo esto trae y conlleva algunos resultados, algunas consecuencias dentro de la organización. Pero la realidad es que estamos todo el día mediando entre conflictos. La realidad es que deberíamos tener la capacidad de escucha, la capacidad de oreja clínica, la capacidad de una visión que esté más allá de lo que emerge. Por eso yo decía el concepto de sujeto, ¿no? Es decir, si entendemos que somos sujetos y que estamos sujetados y que hay una cantidad de elementos ahí dando vuelta en el día a día, estamos, no quiero ser tremendista, pero estamos rodeados de conflictos en las organizaciones. Porque me dieron más aumento a mí, porque me dieron menos aumento a mí que a mi compañero, porque lo promocionaron a él y no me promocionaron a mí, porque me pusieron como jefe un tipo que no sabe nada y estamos trabajando para él. Porque, como decía Cristian, si la cultura se muestra cuando no está el jefe, en realidad uno podría decir, y si esos no respondieron a la expectativa que nosotros teníamos, entonces nos podemos preguntar, ¿hay un conflicto de autoridad? Porque ese jefe es un autoritario y por eso la gente se queda cuando él no está. Ahora, cuando él no está, aprovechamos y por libre albedrío nos vamos. Entonces, el concepto de conflicto es inmanente a las organizaciones. El concepto de conflicto permanece todo el tiempo. El tema es qué hacemos con esos conflictos. Y me parece que desde ahí sí que es un lugar que nosotros podemos tener esta capacidad de escucha de al mismo tiempo poder balancear tres o cuatro factores y no solamente buscar la solución rápida pensando que con eso el conflicto se va a solucionar. Hay huelga, échenlos. ¿Está solucionado? Nada. Ataquen a los líderes de la huelga. Que sean los líderes los primeros que sufran las consecuencias. Todos sabemos también, y esto es el viejo concepto pisoniano, ¿no? Un emergente es por efecto o por defecto. Es decir, si no hay conflictos, preguntémonos,
qué pasa. Si hay muchos conflictos, preguntémonos qué pasa. Yo quiero complementar esto. Vos tenés en general, en el mundo organizacional, dos ideologías, ya sea pyme, grande, chica, lo mismo, dos ideologías frente al conflicto. O la supresión o la administración. ¿Está bien? En general lo que te piden es esto. ¿Cómo vamos a operar en la supresión del conflicto? Depende cómo uno se para frente a la trama del conflicto. En general, creo que ninguno de esa mesa se para frente a la supresión, sino a la administración. Es parte de la vida, las contradicciones. ¿Está bien? Y desde ahí trabajamos. Por eso nunca nos evalúan bien, porque no tenemos tecnologías perfectas, tenemos tecnología imperfecta, ¿está bien? Tenemos tecnología imperfecta, no perfecta, ¿está bien? Porque la tecnología perfecta es la idea de la supresión. Uno más uno, haga esto, esto y se terminó. Y no es así, ¿está bien? Entonces, trabajar justamente en situaciones de la trama del conflicto no es tomar el curso de Thomas y Killman, ¿está bien? ¿No? Sino es justamente ayudar al otro a hacer entender la noción del conflicto, el conflicto como motor de cambio, etcétera, etcétera, y calmar la ansiedad. Esto me lleva a un tema antes de darle la palabra a Cristian para que responda a lo de liderazgo. Esto es mío personal, no es de mi colega si se quieren sumar bien, pero hacia el oficio nuestro. Y me lo desataste por el tema de conflicto. Mira, yo creo que nosotros, no hay que tenerle miedo, nosotros trabajamos con técnicas de manipulación y control. El problema es al servicio de quién lo ponemos y desde qué ideología lo hacemos. ¿Está bien? Porque el conflicto te remite absolutamente a eso. Y el clima y los contratos psicológicos también a eso. No hay que temerle. Hay que saber quién uno es, de dónde trabaja, tener claro de dónde uno salió. Yo cada tanto me pregunto, porque me confundo. Entonces me recuerdo que salí de la calle Independencia. ¿Está bien? Al 3000, ¿está bien? Entonces me recuerdo eso, si no me confundo. Entonces digo, ¿y al servicio de quién pongo las cosas? ¿Ok? Bueno, vamos, Cristian, con la respuesta sobre el tema. Y una acotación, Luis. Luis decía, los conflictos o los suprimimos o los administramos. Para muchos de nuestros empleados, creo que los gerentes de recursos humanos a veces creamos conflictos, ¿no? Porque no estamos lejos, no somos un ente, digamos, ahí que está en las altitudes dictaminando justicia, ¿verdad? Somos personas, nos equivocamos. Alguna vez me dijo, ¿quién es humano con el gerente de recursos humanos? ¿No? Que es una linda frase para entender también a veces el propio conflicto que tenemos nosotros entre una decisión y otra. La que nos pasa todo el tiempo y para esta época del año son las paritarias. ¿Cuál es el porcentaje de ajuste salarial que deberíamos estar negociando con los sindicatos? Y uno sabe que hay una inflación real y hay una puja distributiva y hay una intención de todos los sindicatos de obtener la mejor porción. A la vez uno se siente del lado del accionista y trata de minimizar ese efecto, pero minimizarlo hasta dónde para no crear un conflicto. Entonces, digamos, las soluciones no siempre son fáciles ni están al alcance de la mano. La pregunta sobre jefatura o jefes y líderes es súper interesante porque ojalá todos nuestros jefes fueran líderes. Un jefe, para mí, por lo menos, es alguien que tiene el puesto formal, ¿no? La organización le dio un título, se supone que siguió algún camino de carrera, tiene algún atributo y tiene un poder y una dependencia sobre determinada estructura, objetivos, etcétera, ¿no? Muchas veces tenemos líderes que no tienen el título, ¿eh? Un líder, para nuestra concepción, probablemente no necesite el título. Probablemente el líder sea alguien que por naturaleza propia, por personalidad, por ambición, por ganas, o vaya a saber cuántas cosas más, se pone en un determinado lugar en que la gente lo reconoce no solo como un formador de opinión, sino como alguien con poder de transformación. Cuando el jefe y el líder coinciden en el puesto, tenemos un bingo, ¿no? Tenemos esas oportunidades de transformación, de crecimiento, que son muy, muy atractivas. Ahora, no siempre sucede creo que nuestra habilidad dentro de lo que es la detección de potencial está en transformar a estos líderes en jefes, darles el camino de carrera correcto, identificarlos. Hay un rol muy importante nuestro, que así como yo trabajo en un banco y nuestro métier, digamos, tiene que ver con entender cuáles son los activos, ¿no? Los préstamos
que otorgamos al público, también tenemos activos que son nuestra gente, la gente más valiosa. Tenemos que tener una noción muy importante del cuadro de potenciales para generar carrera. Y yo creo que una de las distinciones que tenemos para saber quién es líder es, y relacionándolo con la pregunta anterior que estaban contestando sobre el conflicto, es cómo se para un líder frente al conflicto. Un jefe probablemente se pare de manera binaria, digamos, ¿no? O es blanco o es negro. Un jefe líder sabe que está transando y trabajando con un modelo de tensiones en el cual no hay algo extremo, no hay una opción entre elegir algo muy bueno y algo muy malo. Eso no es un conflicto, digamos, ¿no? En general los conflictos tienen que ver con elegir la mejor opción entre dos cosas probablemente buenas o dos cosas probablemente malas. La habilidad que tiene un líder de desarrollarse en ese terreno ambiguo, complicado, etcétera, habla de su capacidad de resolver problemas. Y por último, el líder, cuando tratamos de identificarlo, hay una pregunta que tenemos que hacer, es a la gente, digamos, ¿no? A quienes reconocen ellos como un líder, alguien, como decía Flor, con el cual estamos dispuestos a cruzar un río revuelto. E insisto, hay temas de personalidad, de naturaleza, de lugar también. Hay lugares determinados en que los líderes florecen y por ahí el año anterior estaba en otro lugar y nadie lo conocía. Y en esa generación de oportunidades nosotros tenemos nuestro mapa de fortaleza. Una cosa que nos pasa con las generaciones nuevas es que trabajan en network, no trabajan solo con sus jefes. Por ahí mucho de su trabajo no tiene nada que ver con su jefe, porque es conectarse con otra gente y hacer que las cosas sucedan en conexión con otros. Entonces, nosotros, además de ayudar a los jefes a entender esto de lo otro que está en juego, ¿sí? También tratamos de que la gente tenga más capacidad para gestionarse con su jefe, ¿no? Porque también es más capacidad saber gestionarse con distintos tipos de jefe, que no siempre son líderes, y que también tiene que ver con darle más autonomía y más protagonismo a cada quien. Bueno, estamos con el tiempo ya justo, no tenemos más tiempo para más preguntas. Lo que me decía Luis recién es que ellos se van a quedar unos 5 minutitos por acá, por si a alguno le quedó alguna pregunta ahí colgada que no pudimos hacer. Los invitamos a hacer un corte muy breve de unos 5 minutos y ya después empieza lo que es la segunda fase de esta mañana, si tienen los programas y si no nos van consultando a nosotros para encontrar los espacios que hayan elegido para estar. Y les agradecemos enormemente a los 4 por esta mesa y por haber estado acá.